He podido hablar con él porque no está incomunicado, está detenido en carácter de comunicado, está muy tranquilo. Necesitamos saber concretamente cuáles son los hechos y los motivos para, en función de eso, definir qué es lo que él quiere manifestar. ¿Dónde estuvo alojado anoche? En la delegación local de la Policía Federal Argentina, en la calle Sarmiento. ¿Pagano tiene alguna otra causa en el país? Y si esto es así, ¿eso beneficiaría que no le otorguen la extradición? El señor Pagano no se encuentra imputado en ninguna causa penal de trámite ante la Justicia Federal Argentina. No obstante eso, sí debo dejar en claro ante su inquietud que la Justicia Penal Federal Argentina tiene en trámite dos causas penales. Una radicada ante el juzgado federal número 1 en lo criminal y correccional de Capital Federal a cargo de la doctora Servini de Curia, que es una causa que se inició por una autodenuncia que radica mi defendido a partir de los trascendidos periodísticos que fueron publicados por Mediando el año pasado. A partir de esa trascendencia mediática se presentó espontáneamente ante la Justicia Federal de Capital Federal pidiendo ser investigado por los posibles hechos que estaban trascendiendo públicamente a través de los medios. En ninguna de las dos causas hay imputación formal concreta contra el señor Pagano. En ambos casos se tratarían de investigaciones que podrían tener cierta superposición con la orden internacional, que, repito, ignoro concretamente su contenido, por eso hablo en potencial.